Shalom a todos. En el video de hoy quiero compartir con ustedes una información que encontré acerca de la comunidad judía de Génova, en Italia. Y me pareció interesante realmente las cifras que se comentan, los datos acerca de la asistencia de judíos en esta ciudad. Y hablando un poco acerca también de la genealogía de los judíos de Italia, etcétera, etcétera. Y el artículo comenta específicamente hablando de la comunidad judía de otra vez lo que llaman Genoa o Génova, Génova, de maneras, diferentes maneras de pronunciar el nombre de esta ciudad. Nos dice que la presencia de judíos se remonta desde la época de los romanos. Hay indicios, tenemos evidencia que desde a partir de los años 507, el año 511, hay documentos que nos hablan del rey Teodorico. Este rey nos habla acerca de lo que en latín llaman jura veterum o viejos derechos, donde nos hablaban, se menciona estos documentos acerca de la libertad o de los derechos de la comunidad judía de Génova de reconstruir el techo de la sinagoga. Y estas son algunas de las fuentes más antiguas que tenemos, y se nos menciona incluso acerca de cómo Génova se convirtió en una ciudad importante, tanto en la antigüedad por diferentes razones y también De hecho, motivos comerciales, había un puerto muy importante, o sea que el comercio fue algo que floreció en esta ciudad y por supuesto donde hay comercio siempre hay judíos y los judíos trajeron aportes significativos a la comunidad de Génova. Hay que mencionar que a este respecto tenemos incluso las crónicas del famoso viajero sefardí Benjamín de Tudela, que nos cuenta de que en Génova, deja por escrito de que en Génova se encontró a dos judíos. Esto fue en el siglo XII y allí habló de dos judíos que encontró, uno llamado Rabí Shmuel ben Salim y el hermano de este que al parecer venían de la ciudad de Ceuta, que pertenece a España, pero que está en el norte de África, territorio marroquí, etcétera, etcétera. Entonces, estos tipos de documentos nos deja evidencia desde que ya en aquella época había relaciones comerciales entre Génova y los puertos del norte de África. Y nos habla también cómo en el siglo XIV una guerra civil aconteció y los judíos no se envolvieron mucho en estos asuntos. Al parecer, pues la actitud más de los judíos era de vivir en paz y hechos comerciales, etc. Y a este respecto, el hecho de que en Génova no hubiesen esas leyes de antisemitismo, ni leyes de antijudía, ni tampoco se hacían mucho caso de los dictados del Papa, ni estas leyes eclesiásticas, la gente de Génova las ignoraba. Y esto fue algo bueno desde el punto de vista para los judíos, porque propició que muchos inmigrantes llegasen, se establecieran en Génova y fundasen comunidades. Ahora, a este respecto se nos habla de que incluso muchos extranjeros tenían la oportunidad de llegar a convertirse en ciudadanos y realmente esto facilitó la integración de los judíos a la sociedad de genovense. También hay algo que mencionar es que cuando los reyes católicos, los reyes, la reina de Castilla, Aragón, pues comienzan todo esto, reconquista en España, Génova era leal a la corona de Castilla y en su momento se convirtió, fue algo crucial en la relación también con los judíos, porque en un momento cuando los judíos estaban siendo perseguidos en España, muchos de ellos vieron la oportunidad de marcharse y de España se movieron hasta Génova y allí definitivamente formaron comunidades. Incluso después de la expulsión muchos se marcharon a Génova y por diferentes razones, comenta el artículo. Una de ellas, por supuesto, para escapar de las persecuciones, etc. Pero tenemos récords que incluso antes de la expulsión de 1492, para el año 1478, ya un grupo de refugiados judíos llegaron a Génova procedentes de España, aunque la mayoría llegó después de la expulsión por los meses de agosto, también los meses de invierno del año 1492-1493, donde significativo número de judíos llegaron a Génova. ¿Cuántos? Los récords dicen que no se sabe específicamente, pero las crónicas dicen que miles llegaron y se establecieron allí en Génova por diferentes razones. Unos vieron a Génova como otra vez un puerto
de transición hacia otros lugares, quizás para escapar de España llegaban hasta Génova y de ese puerto marchaban a otras regiones, a otros países en busca de una vida mejor. Otros quizás llegaban porque tenían relaciones o conocían personas allí en Génova y estrechaban lazos con viejas amistades. Otros buscaban simplemente establecerse en el lugar para escapar de la persecución y de la expulsión, por supuesto, de 1492. Ahora, tenemos que en el año 1493, un año después de la expulsión de España y todo este tiempo en que fueron llegando judíos, toda una plaga estalló en Génova. Imagínense una plaga en aquella época medieval, pues fue realmente terrible y la tragedia fue realmente muy grande. Muchos vieron incluso de que quizás los judíos trajeron esta plaga consigo desde España. Algunos barcos incluso llegaron a diferentes regiones de Italia y eran rechazados. La comunidad judía, no, en muchos casos fue triste, no aceptaban a estos judíos que llegaban porque pensaban que venían con una plaga y como ya había una epidemia en la ciudad. Aquello fue terrible, realmente las situaciones difíciles para los judíos que iban huyendo. Y otra vez, la enfermedad abundaba, especialmente en aquella época medieval, como ya mencionamos. Unos 40 años después de esta expulsión, la comunidad judía de Génova comenzó a florecer. Y lamentablemente, las cosas cambiaron luego de la contrarreforma, cuando frailes, fanáticos de la iglesia católica, franciscanos, dominicos, etcétera, comenzaron a mover, como dicen, echar leña al fuego y a tratar de que se promulgasen leyes antijudías pidiendo la expulsión de los judíos de la ciudad. Lo mismo que habían hecho en otros lugares, querían hacerlo donde quiera y eliminar a los judíos, por supuesto, echándolos. Y en este caso, el gobierno de Génova no estuvo de acuerdo y más bien le dio permiso a los judíos para que residieran en en Génova, allí en aquel pequeño pueblo, pero tenían que portar identificación. En muchos casos se ponían como una marca, un distintivo amarillo, dígase en una parte del cuerpo o en el brazo, diferentes partes, una forma de identificar a los judíos. Normalmente era como una franja amarilla que mostraba que eran judíos. De todos estos judíos que fueron llegando de España, la mayoría eran Bene Anusim, muchos que habían sido ya con cristianos, judíos conversos al cristianismo, y en Génova llegaban y volvían a practicar abiertamente su judaísmo, etcétera, etcétera. Vamos a tener de que las relaciones mejoraron muchísimo. Por supuesto, los judíos trajeron mucho comercio, muchos negocios, se crearon redes de comercio por todo el Mediterráneo y comercio con otras comunidades, como ya mencioné, del norte de África y de otros lugares, donde los judíos trajeron realmente un aporte significativo y por lo tanto su presencia realmente contribuyó muchísimo. Vamos a tener que en el año 1656 una nueva plaga afectó a los genovenses y en este caso esto causó mucho daño socialmente, económico, etcétera, y causó realmente problemas con los judíos, porque como siempre, cuando ocurre una desgracia, las culpas siempre le caen a los judíos. Como en la antigüedad, cuando ocurrió una plaga, una tragedia, ¿y de quién es la culpa? De los judíos. Pues ahí van la gente a perseguir, a matar, etcétera, etcétera, a los judíos. Y en este caso, una plaga cayó en Génova y volvieron, pagaron los judíos, como siempre. Y lamentablemente, la situación se puso más difícil. Muchos judíos se marcharon de la ciudad y se fueron al campo. Y empezaron, se creó todo un gueto, un lugar. El gueto era como un espacio de la ciudad, que era encerrado donde vivían, como un barrio judío donde metían a los judíos ahí. Por las noches, la puerta, perdón, la puerta del gueto se cerraba, nadie podía salir hasta la mañana. Ahora, se notaba que las condiciones fueron realmente estrictas y muy difíciles para los judíos, y vamos a tener de que fue algo muy difícil. Perdón. Se dice que para el año 1674 otro gueto fue construido porque el primero no tuvo mucho efecto. Y vamos a tener que para el año 1679 este segundo gueto fue también demolido y la situación de los judíos fue muy difícil. Vamos a tener de que se hicieron muchos censos para controlar a la población judía y además, todos estos son récords que tenemos hasta este día que nos muestran acerca de la legislación de los judíos. Para el año 1752, estas leyes fueron abolidas, los judíos tuvieron más libertad, ya dejaron de usar estos distintivos amarillos en sus ropas que les identificaban como judíos porque
con la invasión de Francia, se les dio más libertad a los judíos de practicar abiertamente y tener derechos allí en la población de Génova. También se dice que la libertad otra vez de los judíos incrementó, y en el año 1870 tenemos récord de que vivían 500 judíos en Génova. En el año 1935 tenemos récord que vivían alrededor de 2.500 judíos, pero otra vez para el año 1935 las cosas se fueron complicando, porque más adelante en el 39 va a comenzar otra vez la Segunda Guerra Mundial y todas las persecuciones de los nazis, una época difícil. La comunidad judía sufrió mucho también en Génova. Para el año 2000 y tantos, se dice, principio del año 2000, quedaban pocos judíos, 500, 600. Hoy día seguro que el número también es muy reducido. Tenemos otra vez censos, récords de matrimonios, inscripciones que nos hablan acerca de toda esta comunidad judía. Y el artículo que tengo conmigo menciona incluso algunos de los apellidos de los judíos sefardíes. Tenemos récords de una sinagoga sefardí en Génova. Y nos habla acerca de los apellidos judíos que los que estaban allí entre los habitantes de la ciudad. Y voy a mencionar solamente algunos. Hay un montón de apellidos aquí. Solamente mencionaré algunos de ellos, que fueron apellidos que los sefardíes trajeron consigo de España y eran comunes entre los judíos de Génova. Entre los apellidos que se encuentran en los récords del siglo XVII y del siglo XIX están, por ejemplo, el apellido Baez, el apellido Baruj, el apellido Blanco, el apellido Brandes, el apellido Osuna, Calvo, Cázares, Cohen, Coronel, Cubí, Da Costa, León, David de Campos, de Casas, de Paz, de Silva, de Villarreal, Enríquez, Enríquez Pérez, Ferrera, Gómez, Leví, León, Machado, Osorio, Páez, Rodríguez, López y un montón más de apellidos, Báez, Mesa, muchísimos más, Gutiérrez. Son apellidos que los sefardíes, por supuesto, venían de España, y en España pues los judíos se pusieron apellidos igual que la población local, hispanos, igual pues son los apellidos que llevaron consigo donde quiera. Lo mismo que los judíos, por ejemplo, de países árabes, tenían apellidos árabes. Los judíos de Rusia y Polonia tenían apellidos rusos. Lo mismo que la gente del local, estos apellidos en España fueron llevados a Génova. Allí los judíos, como era la mayoría sefardíes de España y Portugal, el idioma local fue el español. Y son detalles interesantes otra vez que compartir y que comentar acerca de cómo los sefardíes, donde quiera que llegaron, fueron comunidades vibrantes con mucha aportación local, mucho comercio, mucha prosperidad que trajeron consigo, y cómo Génova fue uno de los puertos y lugares de destino de aquellos judíos que en su momento tuvieron que escaparse de España, y luego de la expulsión pues también en Génova encontraron un refugio y también un puerto intermedio para llegar hacia otros lugares. Hasta aquí el video de hoy. Besrat Hashem, continuaremos en otros videos conversando sobre temas del judaísmo, sobre temas relacionados con los judíos sefardíes y mucho más que aprender y realmente compartir sobre la cultura y la historia de la nación de Israel. Gracias a todos por la atención y Besrat Hashem, nos veremos en un próximo video. Shalom para todos.